Thank you.
Bailadores del Teide, grupo inicial en esta ofrenda, en este día tan importante para Nuestra Señora del Carmen. No. Numerosos son los pueblos en los que se celebra el Día del Carmen, pero en Puerto de Santiago se realiza de manera especial. Sentimientos encontrados de todos y cada uno de los santiagueros y santiagueras al ver a la bella imagen de la Virgen del Carmen procesionar por sus calles. Alegría porque estas fiestas sirven de punto de encuentro para numerosas familias y amigos. Pero también tristeza al acordarte de familiares que ya no están entre nosotros y que vivían estas fiestas de manera especial. Este grupo de bailadores del Teide ha querido homenajear a esta imagen como mejor saben hacerlo, que es interpretando sus bailes, los bailes de nuestra tierra. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva Puerto de Santiago! Mis suspiros son palomas que volando van a verte. En tu pecho picotea para abrir la puerta y meterse.
¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva Puerto Santiago! Fuerte el aplauso también, por supuesto, para Bailadores del Teide. Más fuerte que se escuche ese gran grupo de bailadores que tenemos en Santiago del Teide. Fuerte el aplauso para ellos. Seguimos con el espectáculo de la tarde y le presentamos ya a uno de los grupos referentes del mundo del folclore en Santiago del Teide. Un grupo muy conocido, con veteranía y juventud, que están a punto ya de cumplir 30 años, y 30 años son muchos. Señoras y señores, desde Tamaimo, dirigidos por la amiga Minga Gorrín, con todos ustedes, ¡Taime! Fuerte el aplauso para ellos. Alpargatas, el chaleco y el sombrero, aquellos bueyes que tiran de las carretas, engalanadas con palmas y enredaderas. La romería va hacia mi pueblo, va. La romería va por las calles, va. La romería va hacia mi pueblo, va. La romería va por las calles, va. Okay.
Jesús. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! Ese aplauso para Javier Linares. Gracias por estar con nosotros esta tarde aquí, ofreciéndose salve a la patrona de los marineros, a la patrona de santiagueros y santiagueras. Bueno, los voluntarios de Cruz Roja, perdón, de Cruz Roja. Los voluntarios de Cáritas de Puerto de Santiago quieren agradecer enormemente esa gran ofrenda de alimentos para los más necesitados de nuestro municipio. Así que quiero pedir ese fuerte aplauso para ese voluntariado de Cáritas de Puerto de Santiago. Fuerte, fuerte ese aplauso para ellos y felicitarles por esa gran labor. A continuación, la venerada imagen va a ser trasladada a su templo y dentro de un ratito vamos a estar con todos ustedes cuando regrese nuestra Virgen del Carmen al templo. Comenzaremos con esa segunda parte de este festival en el día de hoy. Antes de despedirnos, también quiero pedir, como no, ese fuerte aplauso para la agrupación folclórica Taime, que nos ha ofrecido parte de su repertorio, homenajeando también a Nuestra Señora del Carmen. Recuerden que dentro de un ratito volveremos a estar con todos ustedes. Señoras, señores, muy buenas noches. Continuamos con esta segunda parte del espectáculo en honor a la Virgen del Carmen esta noche aquí con motivo de estas fiestas. El siguiente grupo se formó en 1983 y pertenece al... Perdón. Que en este consejo que organizan las fiestas folclóricas nacionales e internacionales.
cuentan con dos directores de baile, Carlos González y Candy Martín, de directores de cuerda, Víctor González y Miguel Llanes. Destacar sus varios trabajos discográficos con títulos como Añate en 1986, Herencias en 1985, Purpuradas en 2006, y Piel Canela en 2010. Se caracterizan por recuperar piezas folclóricas de la comarca Centejo, como son la polquita, el gorgojo o el pasodoble malagueño, entre otros. El director de vestimenta es el amigo Juan de la Cruz. Han compartido escenario con grandes solistas canarios y también con grupos como Los Abandeños, entre otros. Han participado en países como Brasil, Alemania, Francia, Portugal, y también han visitado todas las Islas Canarias. Precisamente hace 15 días estuvieron en las fiestas de la Bajada de la Virgen en la Isla de La Palma. 52 componentes, 27 bailadores y 25 entre cuerda y canto. Disfruten de la actuación, porque vienen desde la Victoria de Acentejo presentando esta noche el espectáculo Piel Canela. Con todos ustedes, el grupo folclórico Añate. Añate. Fuerte el aplauso. Víctor. Me desperté aturdido. ¡Qué mala noche he pasado! ¿Sabes? Golpeaban mi cabeza sonidos mezclados que no acierto a entender. Gentes de aquí, de allí, caras, música, uff, un mal sueño. Debió ser la conversación de ayer cuando nos pusimos a hablar de allá a Pancho. No hay quien le discuta que él es el más canario que nadie. Y Lolo, ay Lolo, no sé por qué, reniega de su isla y no hay quien le nombre aquello. Sin embargo, yo ya no sé de dónde soy. Me siento de allá, de aquí. ¿De dónde es uno? ¿De dónde nace o de dónde vive? ¿Del lugar de tu familia o del que te ha recibido como un hijo? ¿De dónde dicen los papeles o de lo que llevas en el alma? ¡Ay, cuántos muelles he pisado! He estado en tantos lugares que me han abierto sus puertas que no sabría con cuál quedarme. No sé de dónde soy, pero mi nacionalidad la tengo clara. Cuando me preguntaron en el registro les dije, apunte ahí, que soy emigrante. Sí, señor, emigrante. Me fui buscando otro mundo. Dejé atrás todo. Metí mis cuatro cosas en la vieja maleta y me subí a un barco cagado de miedo. Y mírenme. Ahora no sabría a quién pagarle todo lo que he vivido, lo que he aprendido, lo que la vida me ha dado. ¿A quién tengo que darle gracias por saber leer y escribir, por descubrir a mi mujer y tener a mis hijos? Seguramente a las caras que vi en ese sueño de anoche, las que me he tropezado en ese largo viaje, han sido muchos los que diciéndome, ¡hola isleño!, me han espetado en el alma, bienvenido hermano, esta también es tu tierra. Toda esa gente de una grandiosa patria que no existe en los mapas, donde nadie pregunta de dónde vienes, ni te piden visados para darte un café. Una casa donde todos hablamos igual, donde el sol tuesta cada día nuestras caras, que algunos dividen y llaman Venezuela, Cuba o España, pero que para mí y para los emigrantes es un solo mundo de pasiones y sentimientos encontrados que yo he decidido llamar Piel Canela.
unas son las altonas, las de mi tierra. Las de mi tierra, niña, las de mi tierra, las de mi tierra. Las de mi tierra, arbolito, arbolito del campo verde. Allá en el mundo mando yo. Cuando no le digo a mí, cuando no le digo eso, cuando no le digo eso. Sin dormir y porque estuve entretenido echando aceite al candil. Echando aceite al candil, echando aceite al candil. La noche que me casé, me la pasé sin dormir. Cuando me voy de parranda yo llevo los pantalones, pero tú eres la que manda. Pero tú eres la que manda, pero tú eres la que manda. Hay que ver cómo te pones cuando me voy de parranda. Caliente esta seña Juana, porque dice que el marido la tiene pasando ganas y encima se hace el dormido. Y encima se hace el dormido. Caliente esta seña Juana, porque dice que el marido. Vamos a casarnos luego, porque ya tengo los trastes echando chispas de fuego. Echando chispas de fuego. Madalena, si me quieres, vamos a casarnos luego. Porque estuve entretenido echando aceite al candil.